Hola amigos de Medios Plácido te informa. Ahora, una noticia internacional. Muere en un tiroteo Hello Kitty, una de las traficantes más buscadas de Río de Janeiro. Rayanet Cardoso de Silveira, conocida como Hello Kitty y una de las narcotraficantes más buscadas de Río de Janeiro, falleció el jueves durante una operación policial en una favela, confirmaron fuentes oficiales a medios locales. Además de Hello Kitty, de 22 años, otros tres sospechosos murieron durante un tiroteo en el complejo do Salgueiro, en el barrio de favelas situado en la localidad de São Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Entre las víctimas también se encuentra Alexandro Luis Beira, alias 20 años, de 44 años, padre de la narcotraficante y su brazo derecho en el mundo del crimen. Ambos eran buscados por la Policía Militar de Río de Janeiro, que ofrecía una recompensa de 1.000 reales, unos $200, por alguna pista que ayudara a descubrir el paradero de los delincuentes. Según medios locales, todas las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Alberto Torres, a donde llegaron sin vida. Esto es Medios Plácido te informa. Recuerde suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios.